Buenas noches. Twitter se ha revuelto tras la visita a Sevilla de la presidenta de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, para denunciar la inmigración irregular. Pero no por la denuncia en sí, que esto es una democracia, sino porque lo hiciera a las puertas de un centro de menores extranjeros no acompañados, tutelado por la Junta, para decir, sin aportar ningún dato, que hay manadas de menas acosando a vecinos. Relacionar a estos chicos con un hecho delictivo tan grave y cruel como el que cinco hombres violaran a una chica de 18 años en Los Sanfermines, conocido como la manada es inadmisible. Que hay quejas por la inseguridad en el barrio de la Macarena es cierto, pero otra cosa muy distinta es que eso tenga que ver con la inmigración y mucho menos con los menores, con niños que se han separado de sus familias y que se han jugado la vida huyendo de peligros. Pero no todos los vecinos se oponen a un centro de menores en ese barrio. Circula un vídeo en el que Monasterio se para ante una señora que le dice: Estos chiquitos no han dado ruido hasta ahora, a lo que la líder de Vox sonríe. Incómoda y se marcha. El alcalde de Cádiz, José María González, fue tajante en Twitter al escribir. Cobardes. Y nuestra compañera Lucrecia Evía propuso, repitan conmigo, derechos de la infancia, protección de menores, no mentir. Indignación también del exletrado del Constitucional, Joaquín Urías, que considera que señalar a menores es un gravísimo ataque a la intimidad y a sus derechos. Pero también han contestado organizaciones. Save the Children pregunta a Monasterio cómo cree que deberían tratar a su hijo si tuviera que huir del país. Y el presidente de una asociación de vecinos cercana a ese centro, Borja Romero, asegura no tener constancia de una sola denuncia de gente con miedo, ni tampoco de chicas que se sientan acosadas. Pero también el propio Gobierno andaluz ha contestado a Vox. La consejera de Políticas Sociales, Rocío Ruiz, asegura que los menores están perfectamente integrados y que no hay ningún problema de convivencia. También hace varias semanas, el consejero de presidencia, Elías Vendodó, informó de que el índice de delincuencia por parte de menores inmigrantes que viven en centros tutelados es nada más que del 0,54%. Mucho más duras han sido las críticas de los partidos de izquierdas, que lo han tildado de irresponsabilidad, provocación e incitación al odio. Unidas Podemos lo ha denunciado ante la Junta Electoral de Zona por considerar que es contrario al derecho a la libre formación de la personalidad de los menores que consagra la Constitución. Y que pone en peligro su socialización. Y lo que además de en el desayuno también ha coleado hoy en las redes sociales es el debate de los cinco candidatos. De Andalucía se habló poco, pero muy comentada fue la tensión entre los líderes de PP y Ciudadanos cuando Casado le dijo a Rivera: Mi partido ha gestionado algo, no como el suyo. Y este le contestó enfadado: ¿Cómo que no? ¿Y entonces quién gobierna en Andalucía? ¿Qué quiere engañar? No puso de ejemplo Madrid o Murcia, sino a esta comunidad que fue en enero el laboratorio de las tres derechas, la primera vez que se unían para poner en marcha un gobierno, un gobierno que se define ahora como encapsulado, asegurando que nada de lo que ocurra afuera afectará ni tambaleará a su estabilidad. El periodista Carlos Rocha echaba mano de esa metáfora también en Twitter. Después de los adoquinazo figurados entre Rivera y Casado, lo mismo Juanma More, no tiene que comprarse una cápsula más grande para el gobierno andaluz. Fueron muchos los matices que vimos de la relación entre PP y Ciudadanos en ese debate y también de su reacción o no reacción ante los mensajes de Vox, su socio fuera del Gobierno, y que, por cierto, ningún candidato se atrevió a rebatir cuando volvió a asociar sin un solo dato a los inmigrantes con la delincuencia o sus insinuaciones de hipotéticas denuncias falsas. Nuestra compañera Lourdes Lucio escribía tras el debate, el PSOE de Andalucía tiene mucho, mucho trabajo que hacer, ¿sabrá hacerlo? Y ya saben que en las redes sociales el ingenio se dispara. Ante la insistencia de Casado preguntando a Sánchez si Cataluña es una nación y cuántas naciones hay en España, el periodista Márquez Perales añadía, y Cádiz es una nación que por muy cansados y hartos que estemos de tanta política de patio de colegio, nunca se pierda el humor. Hasta aquí el repaso de Andalucía en la red. Les esperamos la semana que viene con más asuntos enredados. Muy buenas noches.